tiempo más que suficiente con absoluta tranquilidad. A 10 de la mañana tocó gripar me la chiva tronca. Bueno, a Shukchali no la maña chiva y niña, aparengado David, guavada. La tronca. Shukchali no va la niña. Ya, David, aparengado, David, aparengado, nada que mamá. Ya, puedo estar en el próximo. Ahorita David tiene que llevar, está imaginando. Ojalá no haya una chinga, pero ahora el cuello va a estar para chinga. Ay, cae cristiano. Una rico piche, y marcha. Nada más ya me echa que ni a pisar que le eche guagua. Sombrero más que tapache, sombrero yo que te tapache, a ver. Gracias, amigos. Ya veo que cocina la cumba de todos los tres chicos que amo. ¡Viva el padrino! A Saquicilía, 19 de octubre del 2024, como primera parte del programa. Como tercer punto tenemos entrada de flores con la niña Mía Victoria Páez Vargas y el niño Danilo José Cuenca. Adelante, mis niños queridos, que el Señor les bendiga. Las flores significan el amor, la fe y la pureza de un niño. ¿Cuánto nos damos un fuerte aplauso a aquellos niños que ingresan con las flores? Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este precioso mañana. Vamos a disfrutar de la mejor manera. Vamos a recibir con una lluvia de aplausos para aquellos niños que han pasado. Damos gracias a Dios. También tenemos la entrada de la Biblia con el niño Diego Mateo Cuenca Vargas. Gracias a la palabra de Dios. Gracias a la Biblia, nuestras vidas han cambiado 180 grados. Muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos no tenían conocimiento, vivían perdidos en este mundo. Vamos a recibir con una lluvia de aplauso por aquel niño que ha venido. La Biblia significa un conjunto de textos sagrados divinamente inspirados para una mejor guía en nuestras vidas, la palabra de Dios. Entrada de los padres, nuestro hermano presidente José Vargas y su esposa, nuestra hermana Isolina Uxa. Vamos a recibirlo con esta lluvia de aplausos.
Que el Señor les bendiga y agradecidos como congregación, porque ha cumplido, como dice la palabra, en presentar, más aún siendo como diáconos, han sido un ejemplo para demostrar a todo el pueblo en general, a los invitados. Gracias, hermano presidente de la iglesia, por ese trabajo y por ese cumplimiento de su niño que ha bendecido, papito Dios. Que en esta mañana disfrutemos de la mejor manera. Vamos a recibir con la lluvia de aplausos. Que el Señor les bendiga. También tenemos la entrada del niño anfitrión, Adán Mateo Vargas Uxia, con su testigo de honor, hermano licenciado David Vargas. Que el Señor les bendiga. Vamos a recibir con la lluvia de aplausos. Gracias, hermano, con su madre que está pasando porque es soltero, por ese respeto. Está con su madrecita, que el Señor les bendiga. ¿Quién vive, hermanos? Ya su nombre. Damos una lluvia de aplausos porque ya estamos presentes. Gracias, pastor. Tiene su tiempo de entrada el pastor local y su cuerpo diaconado. Y posteriores invitados. Gracias, pastor, por sus palabras, por sus enseñanzas. Pastores invitados, que el Señor les bendiga. Acérquense a este lugar para disfrutar en esta mañana, en este día, conjuntamente, la fiesta espiritual, amados hermanos. Por favorcito, que nos acomoden de la mejor manera para empezar con este precioso programa. Que el Señor les bendiga. Agradecemos a todas las hermanas quienes han ayudado en la calle de honor. Que el Señor les bendiga. Y vamos a empezar con este precioso programa. Hermano Joaquín Cofre, como vicepresidente, tiene su tiempo para que dé la bienvenida a aquellos hermanos, invitados, profesionales, no profesionales, hermanas, coros. Jóvenes y niños quienes están presentes en esta mañana, agradecemos infinitamente. Hermano vicepresidente, tiene su tiempo. Querida iglesia, en esta mañana te saludo en nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanitas. Jabamanta, Shuyapachi, Tukuikonda y Aikuchungo, Kuman Nacho. Kaita rogane wao kikonda. Nyukanchu wao ke ojieres. Por favor, roga pande tukuikonata ubicacho. Nyukanchu iglesia manta panikonda, aunque shayesh papasaychi. Shukte wao kikonda visitante tia chipaychi. ¿Quién vive, hermanos? ¿Qué es su nombre? Gloria a Jesús. Por favor, ubicabaychi. Toque con la tamonani o como ya icopacho. Bueno, Kaito Tamanta, Josico y Zulinita, Cancunapa, Taitamito, bendecías que herencia o vito te caemos, pusamos canguichi. Y toque campo familia, acompañantes, caipicán. Ñukapish tukuykushishunkumanta chaskipani y tukuykuna tandalla pasashun. Y kay tutamanta alli shamuyta kupani apunchik Jesucristo pak santo shutipi tukuylla tandalla pasashunchik. Amén. Que Dios te bendiga, muy buenos días. Sigamos hasta culminar. Amén. Gracias, hermano presidente encargado. Chaywasha Katishon, amados hermanos, segunda parte del programa. Como director de alabanzas,
quienes va a estar dirigiendo es de nuestro hermano Luisillo. Tiene su tiempo, que el Señor les bendiga. Si está por acá, bendiciones, hermano. Todo su tiempo, que el Señor les bendiga. Taita Dios, bendiciasca Pastor Manuel Chimba, acá Iglesia Tapushak, chaseyate hermano diácono principal, hermano José Vargas, campascate, pushakunande, chaseyate ministerio, Valle Celestial, música tarurajo, wokikunata, miembro en general, Iglesia Valle Celestial, manchamo wokikunata, panikunata, Dios te pague, ninchi kunakashumak. Puncha Horas pidió solo pague producciones Los Tutasic, producciones Manuelito Payo, Cutichay Shu Cámara, no se pipas can, pero saludos cordiales. Kaita Rico Cone Radio, Runata Cuya 1160, Kikin Conata, saludos cordiales, Takachapanchi. Caro Yacta, Perico Cona, Taita Dios, Mendesiancho. Diferentes lugares, man, Chayashka Cuna, Ñucanchipa Familia Cuna. Manacaya Pichucanchi, ¿no es cierto? Ñucanchipa Familia Cuna, Iglesia Cuna, Miembro Cuna, Cuti Caro Yacta, Pica. Cancuna, Norteamérica, Estados Unidos, Ichasenyati, Cancuna, Italia, Francia, España, bueno, Venezuela, a ver, Maycuna, ya picamos, México, Tukuy, Caro, ya está picado, Cuna, Taita Dios, bendecía Pancho, ni panique, Quinconata, Dios se lo pague, Ninchi, menos palabras, más alabanzas, Tukikuna, soy Aripasho, gloria a Jesús. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Jesús! Oración inicial por nuestro hermano Carlos Tutasi Tukikuna. Masakuna Shayarishkapi, Chasquishu Ninchi, Nyukanchipa Pastor Carlos Tutasi. ¡Fuertísimos aplausos! ¡Todo lo que respire! ¡Gloria a Jesús! Bueno, recién ya mi cucha se amorganche verac. Tukikuna, Pagi, Josico y su madre esposa, Paikuna, Kaisuma, comida y terrarca, Tukikuna, Oasecito, Manta, Shamorganche, Servish, para no cierto. Pastor Carlitos, Dios bendice ancho, buenos días, su tiempo. Gracias, hermano, director de esta alabanza. Tukiko, Kikuna, Paniconate, Dios Paxiotipi, Salapani, muy buenos días. Especialmente mi querido hermano José, hermana Isolinita, Kanguna, joven Kaspara, Kuyaiwan, Amorwan, Fuerzawan, Charishka Wamanta Kushikunji. Kunampunya, Kan Kaiwawa, Kayaltarmo, Shamushpa, y Apuñahube, presentarina. Entonces, especialmente Ñukanchi Woki David, que famoso. Wata marcas pa contento gan. Mas nagona pa yo kiman makita waktash. Para que sea una responsabilidad a este niño, no solamente ha de ser marcar, sino va a marcar en todo lo necesario de su vida. Que el Señor la bendiga. Vamos a meditar el texto bíblico que tengo. Dice en Salmo 118, verso 24. Este día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuántos quieren gozar con el Señor? ¿Y cuántos quieren comunicar con él? La oración significa cerrar los ojos, inclinar el rostro, comunicar con el Señor. Eso es, hermano. A muchos hermanos, disculpen, hermanos, muchos hermanos, mientras que están orando, pasan por acá allá, pasan a otro lado, cogen cualquier cosa. Ese no es debido de orar al Señor. Esta casa es casa de oración. ¿Y nosotros qué somos? Ñukanchi kayma kanchi. Templo. Muchas veces confunden chikaiwasiwan templo nishpa. Ñukanchi miganchi, templo de Dios viviente. Jucheilla que Espíritu Santo, Kambakshungo, Ñukashungo, Piyayuskausan. Con ese reto, con ese honra, vamos a orar de todo corazón. Amén, hermanos. Hay tiempo, Maidapurina y Magapesh, pero cuando ya estamos en tiempo libre. Hoy es comunicación con el Señor. Cerremos los ojitos, vamos a orar. Padre que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor. Así como en el cielo, que hace toda voluntad suya, sus siervos, sus ángeles, sus 24 ancianos que te adoran delante de tu presencia, Señor, de rodillas que te nos adoran. Señor, aquí en la tierra también tenemos esa honra, Señor. Queremos clamarte a ti, Señor, de todo corazón. Tú conoces cada su vida, cada su corazón, Señor. ¿Con qué finalidad tiene en su presencia? ¿Y cómo se siente en su corazón? Pero, Señor, tú eres gran rico en la misericordia. Con tu misericordia nos ayuda, Señor Padre. Este día venimos con un niño que ha tenido en su vida juventud, nuestro hermano José Vargas, la hermana Esolina Uxatigasi. Señor Padre, mientras que aquí en la tierra se nace un niño, ese niño está en su presencia. Y tú nunca dejas que esté solo este niño. Siempre está acompañado de sus santos ángeles que te gozan con él. Señor, desde ya declaramos, Señor Padre. Por eso, Jesús, tú valoraste a los niños. En antiguos tiempos se desvaloraban a los niños. Dejaba a un lado. Se estaban reprochados. Pero Jesús valoraste, Señor. Como Jesús naciste como niño, como hijo de Dios, tú también fuiste protegido por el Padre. Y así sucesivamente, cuando quieren amenazar, quiere perder, durante el rey de Dios nace un niño que es el rey. El Herodes también estaba enojado. ¿Por qué va a nacer un rey? Yo soy el rey. Señor, tú eres rey. Ese rey que reina en nuestro corazón. Ese rey que siempre está con nosotros, con el pueblo escogido, con el pueblo elegido, Señor. Necesitamos que tú estés aquí, Señor. A través de nuestro director de alabanza y de la música, nos acompañaremos y acompañan para gozarnos junto con las músicas y voces y sonido y truenos que llega a su presencia, Señor. Gracias, papito, te santificas este altar. Este altar está abierto en su trono, altar, Señor. Gracias, todas las peticiones, todas las oraciones, toda la alabanza será abierto y será escuchado a sus oídos, Señor. Porque, Señor, dijiste, yo desde los cielos escucharé sus oraciones. Y queremos alabarte este día, gozarte contigo, Señor. Permítame, su amada Espíritu Santo, que nos gocemos y seamos alegres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí está hermano pastor que te va a entregar en su mano. Y va a dar un mensaje grande a través de su lengua, Señor. Tu palabra salga a los necesitados que necesitamos. Aprender muchas cosas más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Fuerte aplauso al que vive, Rey de Rey, el Señor del Señor. Dios le bendiga. Qué bendición. Más que una oyerganchi. Que suma oración inicial. Fuertísimos aplausos, Kakuna Taita Dios, man. Contentos, Kakuna Taita Dios, están de acuerdo, Kakuna. Bueno, allí mi canga wawakuna, Shayarina, ñayo y mamita kunaka asiento a tapistiarina. Pero edad de 65 años en adelante, ñu canchipa rima y pica, ña tercera edad wakunaka, allí mi canga, tiana. Pero resto con acá, hatarishun chiare. Venimos para alabar a Dios, ¿no es cierto? Más acá una chamacanchita y de Dios tamañangapa. Gloria a Jesús. Bueno, taita Dios mi carca orden. Taita Dios mi can orden. Pueblo caima mi canacán. Gloria a Jesús. Más acá una. A ver, panicona solito, nishun. Panicona solito, carro yacta pica curaman. ¿Quién vive?
Gloria a Jesús, maita charrirca, panicona, pa congacona, no sé nada. Ay, chuyarico. A ver, solo panicona, ¿quién vive? ¡Ya su nombre! Gloria a Jesús, paguinin, chicos, así, activados, canchi. ¡Wow, kikona solito, maquita, oma, chorashon, maquita, oma, chorashon! Gloria a Jesús. Fuertísimos aplausos de cochon, taita Dios, ma. Solo, wow, kikona. Dios está paguinin, chico, manta, paguinin, chica. Taita Dios, bendecianchu, chasnacá, pican, gloria a Jesús. Y aquí la herencia de Jehová son los hijos. Cosa estima. El fruto del vientre, taita Dios, Pax Santo Shime. Listo, Shukanchi. Valle Celestial, Ministerio Valle Celestial, listo, Shukapanchi. Gloria a Jesús, Paguininchi, Paikunapa. Fuertísimos aplausos, Huanchasquinchi. Nada más y nada menos, Valle Celestial. Que Kikunata, Kuchichinga, Paxiamunga acá. Dios se lo pague, Okikona, Dios se lo pague, Panikona. Caizuma, Puncha, Oraspi, Taita Dios, Tapagi, Ninchi, Paikunapa, Orden, Paikunapa, bueno, Chasna, mi Canacanchi, Orden, Canacanchi, Taita Dios, mi Can, Orden, Pueblo, Pis, Canacanchi, mi Orden, Sergapi, Tiarichi, Papitos, Tiarichi, Conasi, Asiento, Tapipaichi, Tiaripaichi, Ashamsi, Tawikuna, Sayarispa, Taita Dios, Ta, Alabangapa, Aji Maricangi, Soma Maricangi, Ningapa, Dios se lo pague, Kipaja, Samokuna, Taita Dios, Bendese Ancho, Pagi Ministerio, Valle Celeste. ¿Verdad? Y maoras ya ni curganchi ni ya, bueno, su matrimonio tierca entre Yamaguasi y Maca, ya ni curganchi, anime curganchi, paikunata nispa. Adelante, mujeres. Sé que problema, debilidad tenga, pero esos son pasajeros. Taita Dios bendice ancho. Bueno, kunankai punjapi tukui mashnaya tandanakushka chinayati hermano pastores, hermanos líderes y tukui pueblo de Dios y chinayati ñukanchi hermano Josico, hermana Isolina paipa sumak bendición takushkamanta agradecishpa kunankai punjapi kainagrinchi y kainagrinkona nacho y chaimanta como ñukanchi ministerio de alabanza y adoración valle celestial y Dios pa unra luria pa shuka alabanza kantashun ninchi. Amén. Qué bendición, Dios está paguinición, paguinición. Medios digitales, paguen, ingeniero Marco Tuapanta. Guitarrista, nuestro hermano licenciado José Negrete. Mi chica, Uyasho. Sí, señor. Alábale, gózale. Camina, Master P, trabaja cuna. ¡Fuerza, mi chica! ¡Suena esa batería! ¡Sí, sí, sí! ¡Nisho, nisho! ¡Pague, Runata, cuida, 1160! ¡Medios de comunicaciones, muchas gracias! Yukashukumi, Kampi Kushiku Yaito, Yukashukumi Cantalaba, hay estilo de Ministerio de Alabanza y Adoración, Valle Celestial, Pagui Pastor Manuelito, Pagui Hermano Diácono, Josecito Vargas, fuerza ni chica, ánimo ni chica. ¡Qué bendición! ¡Seguimos, seguimos! ¡Aleluya,
Yukashungun mi canta alaba. Yukashungun mi canta y cosico y aito. Paguidichi, Dios solo pague. 19 de octubre del año 2024. ¡Gloria a Jesús! ¡Aguiadito! ¡Un mensaje en su canción! ¡Gloria a Jesús! ¡Que el Señor me las bendiga hoy y siempre! ¡Qué bendición! Lo bueno termina rápido, Ninka, ¿no es cierto? Dios se lo pague. Pague Valle Celestial, ama Yuxipaichi, su fila terrazón, a mi mano derecha, Sayarishi, ¿no es cierto? Maipican, Ministerio, la luz del mundo, Kaipicar Kakuna. Exactamente, Dios se lo pague, la luz del mundo. Bueno, Paikuna, Kayukupican, banda Misión Celestial, Kaipichukanchi, banda Misión Celestial, unito. Risto con la capatio, Picaunin. Y más horas, bueno, ñaca, iglesia Pejundanga, Kamaka, y ahí como pasan papitos, porque mana asca tiempo con la tapaso. Exageradamente, 12:30 a 12:40, toco chiche, ¿no es cierto? Ni a macharín, 11 de la mañana, papitos. Chasnaca, pica, ujta, ujta, huilla, chigrichi, cocinero con la tapaya, ya no se convida pa' y chinispa, ¿no es cierto? Chimanta pague ninchi, gloria a Jesús. Sayarishon tokuikona, kai lugar picacona. Vaya celestial tanircane, ama yuxipay chinispas. Vengan, por favor. Acá hay espacio. Acomodarishon, sé que demos ese tiempo a Dios, aunque sea parados ya. Mas la cuna taita Dios, pa. Niau pa manchamurcanchi taita Dios, ta servingapa. Samos cacona, no necesitamos ni silla ni ama ministerio, ya. Por favor, Dios se lo pague. Los y vida, jatunera manta, ricocone. Sion de Dios, ricocone. Por favor, se prepara, panicona. Sacanpica, Dios te pague en eso. Gloria a Jesús. Masacuna que canto tan eso. Uy, chicharicospa. Dios te ayudarini. Paimi. Paimi. A ver, ima canto ña con garisca con la canguich. Ay, mi niño, cachita, que es pichir. Cachai, manta Dios, te pague ni son valle celestial, sion de Dios. Ríos de agua viva, jatonera. Chamba guasi, cocha, pamba. A ver, maica en iglesia, que no hace cajonguichi, por favor. Huangaje, maipicachi, huangajeños, que el Señor me las bendiga. Gloria, bendito Dios. La luz del mundo, ¿quién vive? Valle celestial y a su nombre. ¡Gloria a Jesús! ¡Sí, Señor! ¡Caitanillo, caitanillo! Tu cuina tapis, pa' mi
Chambalpuri. Dios me va a quichilla. Dios me va a quichilla. Chambalpuri. Y ya aquí voy a quichis. Tu cuí la capis. Bailito. Y ya aquí voy a quichis. Bailito. Si chica. Tu cuí la capis. Bailito. Nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria, Dios se levantará. En una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria, Dios se levantará. Cristo viene otra vez, pronto volverá. Cristo viene otra vez, pronto volverá. Desde el cielo vendrá, Él nos lleva. Gracias, bendito Dios. Taita Dios, la mañana suche. Taita Dios, la más cara tiempo, mi cabo que cola. Chaimanta ni suche gari. ¿Quién vive? Alaba y goza y la presencia del Señor. Hermano José Vargas y su amada esposa, hermana Esolina Uxa. Saludos cordiales. Suena ese teclado. Nicho, nicho. Oremos, hermanos, en todo el lugar, en ese veremos que hay Dios en estar. Oremos, hermanos, en todo el lugar, en ese veremos que hay Dios en estar. Cristo viene otra vez, dígalo. Los cielos y la tierra.
ilusión a estar en mis ojos. ¿De dónde vendrá mis ojos? Mis ojos vienen de Jehová, que son los cielos y la tierra. Mis ojos vienen de Jehová, que son los cielos. Solo pagué, taita.
momento campaña paman chamunche Jesús. Jesús mas nakuna chanir kañuka risa taita Dios mañangapa. Taita Dios solo pague ningapa Jesús. Jesús de Nazaret, fuerzas valor tacupangi. Jesús de Nazaret, entendíleme Señor, mundo causa y pica papito. Chucar y chugar, mi taita Dios te sirve callar y pica problemas, mi chamo. Debilidad, mi chamo. Jesús, capaz más que me enganche, Dios. Dios, que el mundo causa y pica. De pronto, ministerio invitado, canche. Rina cani, taita Dios, te mañana pa' nipi. Chaycosa nirka, por favor, alma rina cani. A su vez, paicona, de pronto, ensayajo y horas nirka, Señor. Chay ensayo con la camana, vale, cani. Ya no imo, ya no iba. No se chagra, pican, paicona pa' ensayo, paicona pa' memorizar a Dios. Señor, chay un copi Satanás, trampa pichurasca mi canga, Dios. Pero ninji, que puncha, Señor. Mas na cuna chacha y batalla te gananapa, cancuna, Dios. Mas na cuna chanirca, mijito, esposita, es necesario obedecer a Dios. Nos vemos, Rosita, nos vemos, Luis, nos vemos, Rosita, nos vemos, María, nirca, Señor. Jesús de Nazaret. Caita ninchi, Jesús, yo caí ahí, tu campaña pama. Chuco faquirispa, chamoní, menispa. Jesús, capamá, que me enganche ahí. Cancantasca, caimanyasca, te caños. Can Dios no ya na can. Can Dios miño cachiwa, canacan, papi. Jesús de Nazaret. Oh bendito Dios. Que guarmicuna, caricuna, pa' voces, guaynin chica. Que sumas alabanzas, ta Dios. Pague ahí. Gracias, bendito Dios. Y haya gruna cuna, tocos papis, can manta, mañana, ta manata, saquis cacho, papi. Jesús, mi chica. Oh, Padre Santo. New Cayaito. Campaña Pagma. Chungo Pakirispa. Kuna Chamuni. Kirishpa kunajamuni kantakati kukpi kantasirvi kukpi chakihapiskami wakaihapiskami kantakati kukpi. Canta sirvi cupi, ya que japes kame, huacay japes kame. Entendente mi ahí, canta sirvi que zarifica, deudas tras deudas a piscame, problemas tras problemas a piscame Dios. Oh papito, tu cuchai también me enseña a cancha. Tu cuchai también me enseña a cancha. Oh altísimo Dios, ni su en alta voz que gato te. Cungunis pami, catamaña pani, y camaña escata, chasquiwaisa Dios.
Congo rispame, canta maña pane, ni un camal escata, chasquiwai ya dios, mucho yo y hay tapes, mucho fuerzas tapes, junta chihuayare, ni un cacao se pica. Mucho yo y hay tapes, mucho fuerzas tapes, junta chihuayare, ni un cacao se pica. E aí, Iglesia Baja Celestial, diáconos, miembros, catinate mi cancanta servispa, catinate mi cancanta servispa. No importa problema, divinidad, dígame Dios. Señor, yo y te acompañe, yo y mi casa serviremos a Jehová Nispa. No importa pase lo que pase, no importa venga lo que venga, queremos alabarte a Dios, papá. Oh Jesús, muy hondo iglesia cona, muy hondo familia cona Dios. Y ahí te churapangue, paz te churapangue, tranquilidad te churapangue en España. Jesús, por su divinidad. Y canta Nietzsche en alta voz, última estrofa de Nishunka. Ay, picante, valle celestial, la luz del mundo, luz y vida, Señor de Dios. Espíritu Santo, Niukatakushichi. Espíritu Santo, Niukatakushawa. Santo, yo cataco siche, Espíritu Santo, yo cataco siche, ya que ya capites, yo que ya capites, calmi puxa o angue, calmi cuida o angue. Zaki zakak pipis, nyuka zakak pipis, kan mi pusha wangi, kan mi kuida wangi. Kai momento, Señor, kan paksimi tau yashu nitika, Pastor Manuel Chimba, Santo Soberano, Altísimo Dios, Rey de los Reyes, Señor de los Señores. Amado Dios, amado Padre, Creador del cielo, de la tierra y del universo, te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias una vez más por la familia. Y gracias, Padre, en esta hora, Señor, venimos ante su presencia a cumplir lo que usted has ordenado a los padres, ser responsables, buscad la ayuda del Señor, buscad la bendición de Dios para sus hijos, bendito Dios. Muchas gracias, mi hermano José, mi hermana Isolina, ha cumplido esa responsabilidad de traer a su hijo. Y por eso, Padre, Señor, usted seas dando la bienvenida, usted seas bendiciendo en esta mañana y tarde. Gracias a todos también, Señor, tú seas bendiciendo y enseñando su palabra. Muchas gracias por este dulce tiempo, precioso tiempo, tiempo de paz. Gracias en el dulce nombre de Cristo, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientitos un ratito. Quiero saludar. Gracias, mi hermano José, mi hermana Isolinita. Y su digna familia, familia Vargas, quienes acompañan
a mi hermano José, familia Usha, quienes acompañan a mi hermana Isolina, a toda la familia, y también a nuestros distinguidos hermanos pastores, Pastor Euclides, Pastor Carlitos, Pastor Rafael, algún siervo más que esté aquí presente, a todos los líderes, a todas las autoridades, a todas las iglesias quienes nos acompañan en esta mañana, ministerios, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, Dios les bendiga. Muy buenos días. Gracias por venir a este lugar, gracias medios digitales, Marquito, gracias Manuelito Payo, gracias Runa Takuya, qué bendición, muchos saludos también al otro lado, en otros países que estarán mirando, escuchando, ellos también estarán juntos con nosotros, así es que Dios los bendiga en esta mañana. Y gracias hermanos queridos en esta mañana, permítanme hermanos queridos compartir su bendita palabra. Gracias, en cada evento hemos tenido siempre el mensaje de la bendita palabra de Dios. Gracias por venir hermanos queridos, queridos hermanos, amigos, compañeros, si es que ha venido, bienvenido. Y pues me gustaría que pongamos atención, por lo menos cuando vamos a algún lugar, sea digno de decir me fui a tal parte, y por lo menos vayan escuchando, por lo menos, ¿sí? Hasta para criticar, pues hay que escuchar. Pero a veces criticamos sin escuchar, sin participar, entonces no es bueno. Entonces, pero gracias en esta mañana, como les decía, hermanos queridos, nosotros como siervos del Señor, gracias una vez más a los pastores de diferentes iglesias, estamos siempre preparándonos, siempre con esa mentalidad, gracias hermanos obreros también que están aquí presentes, con esa mentalidad de cumplir la responsabilidad. ¿De qué? De enseñar la palabra de Dios. Así es que en esta mañana, recuerde la palabra del Señor, hoy tenemos esta presentación de niños, de niño, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos muestra, nos indica en un libro de Marcos, capítulo 10. Bueno, voy a ver la partecita importante del versículo 14. Hermanos, hermanas, gracias Pastor Gonzalito Vargas, gracias por acompañarnos, Macientito, gracias hermano secretario. Entonces dice la palabra del Señor, en el verso 14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hermanos queridos, manifestó que los niños son muy importantes. A veces nosotros, ¿no es cierto?, aquí dice, niñito, ay, aún más atrás, póngase un lado. ¿Quién tiene que sentar? Los adultos, los niños, aunque sea afuera decimos. Quizás así estaba a los discípulos. Niños, vayan a un lado, vayan para atrás. Pero cuando Jesús vio eso, dijo, no estaba de acuerdo. Cuando Jesús vio, dijo, bien, discípulos, esperen un ratito, dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces, para Jesús, los niños son muy importantes, mis queridos hermanos. Segundito. Así es que estaba preparando, bueno, yo decía, Señor, ¿qué voy a dar hoy? La palabra para, en este programa, esta presentación. Entonces, siempre estamos activándonos, actualizándonos y revisando algunos libros, la Biblia especialmente, preparando, así como un chef, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer de almuerzo? ¿Sí?
¿no es cierto? A ver qué hay. Bueno, con esto voy a decir un delicioso almuerzo. O alguien dice, ¿qué voy a hacer de merienda? ¿Qué voy a hacer el postre? Entonces también a nosotros nos toca así. Entonces encontraba en un libro El cielo y los niños. ¿Me escucha, hermanos? El cielo y los niños. Dice, hermanos queridos, Dios reveló a una hermana. Muchas de las veces pensamos, se murió y ya se perdió. No sé cuánto de nosotros o de ustedes alguna vez tuvo un hijo, o tal vez se le murió en el vientre, o tal vez tuvo aborto, o tal vez se murió de niñito todavía. Y nos preguntamos, ¿qué será? O a veces hasta nos olvidamos. Pero el Señor dice, hermanos queridos, escuché la voz del Padre que decía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos uno. Yo envié a mi Hijo a morir en una cruz para que nadie tenga necesidad de perderse. Nos dice en Juan 3:16. Padre Santo, Jehová de los ejércitos, también tuvo un hijo que es Jesús. Dice, yo envié a mi hijo para que él muriera y no tengamos nadie la necesidad de perder. Y le dice, con una sonrisa le dijo Dios, yo estoy por enseñar el lugar que hice para mis niños. A mí me importan todos los niños. Eso dijo el Señor. Te voy a mostrar dónde están los niños. Aquellos niños que murieron de temprana edad, ¿sí? Y dice, de mucha sonrisa, dijo, yo te voy a enseñar lo que hice a los niños. Y me importan mucho todos los niños. A mí me importa cuando una madre pierde un niño o una niña. Como dije, ¿cuánto de ustedes tal vez alguien se falleció, un niño, aún estando en el vientre? O tuvo un aborto, o se murió de temprana edad. Aun cuando fruto de su vientre mi hija fue abortado. Yo conozco todas las cosas y me importan. Ve, hermanos queridos, a veces nosotros pensamos, ya cuando nace, ahí tiene vida. Pero dice el Señor, desde el momento que existe, hermanos, vida en la matriz. Desde el momento que existe vida en la matriz, yo lo sé. Yo sé de los bebés que son muertos mientras están todavía en el cuerpo de su madre. Las vidas abortadas que son cortadas e indeseadas. Yo sé de los que nacen muertos y los niños que nacen con defectos, que los dejan lisiado. Mira, Dios sabe todo. Dios conoce. A veces escuchamos, ¿no?, en la noticia, a veces escuchamos de repente en un basurero. De repente, tal vez en el parque, aparece un niño. ¿No es cierto? Para la humanidad, que nadie sepa quién dio a luz, quién parió la palabra perfecta, ¿no es cierto? Pero dice el Señor, yo sé todo. Yo sé cuando muere, yo sé cuando aborta. Así es que Dios sabe todo, mis queridos hermanos. Desde ese momento, desde el momento de concepción, ya existe alma. Ve, hermanos queridos, desde el momento que papá, mamá llegan a la intimidad, desde ese momento que ya queda, hermanos queridos, queda embarazada, desde ese momento ya existe alma. No pensemos porque es un feto, porque abortó, ya ese no es humano, no es alma, no es cuerpo, no, hermanos. Ya existe, Dios dice eso, mis ángeles bajan a la tierra y traen a los niños a mí cuando se mueren. Ese le dijo Dios a aquella persona, mis ángeles bajan, hermanos queridos.
bajan a llevar, a recoger a esa alma que fue abortado, que fue botado, que fue deseado. Entonces los niños, a los niños va llevando los ángeles. No todos los niños, porque hay niños inocentes, pero hay niños ya de 3, 4, 5 ya saben el bien y el mal, pues también, ¿no es cierto? Ellos ya necesitan la salvación, ellos ya necesitan recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos ya saben el bien y el mal. Pero los niños que todavía son inocentes, estoy hablando de aquellos niños inocentes, sí, que todavía aún no saben el mal ni el bien. Porque un niño ya de 4 o 5 años ya sabe mentir, ya sabe coger cosas ajenas, ya sabe patear, ya sabe dar puñete. Ya por ahí escuchó alguna palabra, ya habla nomás las malas palabras. Entonces ya esos niños ya necesitan de recibir a Cristo Jesús. Entonces yo estoy hablando de aquellos niños muy inocentes. Así es que dice, mis ángeles bajan a la tierra y traen a los niños hacia mí cuando se mueren. Yo tengo un lugar donde pueden crecer, aprender y ser amados. Ve, hermanos queridos, Dios tiene allá en el cielo un lugar apartado, un lugar, hermanos, donde pueden crecer, pueden aprender y ser amados. Allá también tiene ese lugar especial. Dios y los ángeles están cuidando a esos niños. También están aprendiendo la palabra de Dios y también aprendiendo las alabanzas. Ve, hermanos queridos, eso nos enseña Dios de los niños, nos relata de los niños que han muerto, han sido abortados. Así es que no es que perdió, no es que desapareció. De repente aquí una madre que haya tal vez botado o abortó, tal vez usted dice, nadie sabe, pero allá arriba le está esperando. Si es que usted te vas arriba, allá arriba vas a topar. Ahí está mi agüita, pasa, amigo. Sí, allá arriba va a topar. Así es que pida perdón a Dios si alguien de ustedes, tal vez Dios no quiera, usted votó, abortó, tal vez un niño indeseado. Entonces abortó, así es que ore al Señor, pida perdón a Dios. Un día vas a topar con esos niños. Entonces, hermanos queridos, quienes estamos atentos, así es que allá están aprendiendo, están creciendo. Dice, le dijo el Señor, yo les doy cuerpos completos y restauro cualquier parte del cuerpo que les falte. Yo les doy cuerpos glorificados. Eso dice, eso hace Dios arriba, ¿sí? Con los niños, también con los adultos, hermanos, aquí tal vez estamos sin piernitas, sin bracitos, sin ojo tal vez, pero cuando lleguemos al cielo, tendremos un cuerpo glorificado. Tendremos un cuerpo completo, hermanos queridos. Si Dios hace así con los niños, yo creo también Dios va a hacer con nosotros así. Todo era perfecto. Mira, aquella persona lo que vio dice, todo era perfecto. Aquí y allá, hierba verde. Los estanques de agua claras como cristal. Había parques de niños con asientos de mármol, bancos bien pulidos para sentarse. Habían niños en todos los lugares haciendo toda clase de actividad. Vea, hermanos, así está allá en el cielo. Así está en el cielo, y como dice aquella persona que le mostró Dios, todo perfecto. Allá también hay hermosos parques, hermosos asientos pulidos de mármol. Ahí están creciendo los niños que se adelantaron, hermanos queridos.
Cada niño vestía una bata blanca, sin mancha, con sandalias. Así están los niños allá en el cielo. ¿Se me escucha, hermanos? Entonces hoy por el honor de... Vamos a aplaudir, hermanos. En honor a Mateo, escuchen este mensajecito, ¿sí? En honor a Mateo, porque es un niño inocente hoy. Y gracias a la responsabilidad, papá, mamá, hoy han traído, y qué bonito escuchar este tema, este mensaje. Realmente, los niños inocentes, ¿qué pasó cuando murió? Claro, del adulto decimos, bueno, si ha muerto con Cristo, un día resucitará, ¿no es cierto? Y si no ha muerto con Cristo, dijo, ya tenemos punta de lengua, ¿dónde está? Por la palabra de Dios, no por condenar. Lamentablemente, al fuego eterno. Pero, ¿qué de los niños? ¿No es cierto? ¿Qué de los niños? Espero para alguien sea importante este mensaje en esta mañana. Entonces estaban, dice, vestidos de túnicas blancas. Dice, eran tan brillantes que velaban luminosamente ante la magnificencia de la luz celestial. Vean, los niños, ese blanco no se puede comparar con lo que aquí, las nubes, la camisa blanca. Ese blanco brilla, dice, allá en el cielo, queridos hermanos. Ángeles servían, los ángeles servían como los porteros de las puertas, y los nombres de los niños estaban escritos en un libro, como cuando van al jardín, ¿no es cierto? A las iniciales. No cualquier niño va, pues, tiene que estar ahí su nombre, y si no está su nombre, lleve nomás, ¿quién también será? Asimismo, allá en el cielo, dice, hermanos, hay un libro donde están, hermanos, anotados los nombres de los niños. Vi niños, hermanos, vi niños aprendiendo la palabra de Dios, y también les enseñaba música de un libro dorado. ¿Qué será ese libro dorado? Las alabanzas. Así como aquí tenemos un heminario. ¿Qué está en el heminario? Cánticos, alabanzas, ¿no es cierto? Y con eso, gracias a nuestros hermanos directores, nos motiva, nos anima cantando. Entonces, así mismo están los niños allá en el cielo aprendiendo las alabanzas, hermanos queridos. Y toda clase de animales se acercaban a los niños o sentarse a su lado. Mi hermanos queridos, mostró también que los niños estaban con sus animalitos, con diferente clase de animales, ¿sí? Se sentaban, dice, juntos. Mientras estaban en esta escuela angelical, no había lágrimas ni llantos. Todo era supremamente hermoso, había gozo y felicidad en todos los lugares allá en el cielo. Amén, hermanos. Entonces, en esta mañana, gracias, Señor, nos manifiesta, nos muestra cómo están los niños allá en el cielo. ¿A dónde van los niños que han sido abortados o los niños que han nacido muertos? ¿Dónde están? Es allá en el cielo. Un día, Dios mediante, que nosotros también estaremos allá. Entonces, en esta mañana quería compartir este pequeño detalle de dónde están los niños. Amén, hermanos. Amén. Así es que vamos a dar esa lluvia de aplausos a Dios. Decir gracias. ¿Cuántos niños está allá en el cielo? Como dije, algún rato vamos a toparnos allá. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos queridos. Muchas gracias. Y con eso voy a pedir, mi hermano secretario, por favor, de la lectura, para hacer formalmente la presentación, dedicación del niño, que también se cumple ante las autoridades. Hermano José, creo que... No creo que no haya cumplido, ¿no es cierto? Pero ahí dicen los papeles así. Amén, gloria a Dios, pastor. Voy a pasar la lectura. República del Ecuador, Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Certificado de Nacimiento.
La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en base a la información tiene registrada, emite el presente certificado. Nombre del ciudadano, Vargas Uxa Adán Mateo. Número de pasaporte 05-51-45-56-11, sexo hombre, fecha de nacimiento 29 de agosto del 2024. Lugar de nacimiento, país Ecuador, provincia de Cotopaxi, cantón La Tacunga, parroquia Ignacio Flores. Fecha de registro de nacimiento 30-08-2024, lugar de registro de nacimiento, país de Ecuador, provincia de Cotopaxi, cantón La Tacunga, parroquia La Matriz. Nacionalidad ecuatoriana, tomo página, tomo 19, página 91, acta 91. Datos del padre Vargas Tocte José. Número de pasaporte 050-22-53-76-8, nacionalidad ecuatoriana. Datos de la madre, Uxa Tigasi María Isolina. Número de pasaporte 050-26-92-87-4, nacionalidad ecuatoriana. Información certificada a la fecha 30 de agosto del 2024 por Cadena Peñarrera Carolín Valeria. Documento firmado electrónicamente, director general Otto José Rivadeneira González. Amén, pastor. Gracias, mi querido hermano secretario. Bueno, aquí miramos, gracias hermano José, hermana Isolina, padres responsables, cumpliendo como dice la bendita palabra del Señor ante las autoridades. Está registrado y hoy ha traído al templo para presentar, para primer paso, dar acción de gracias. Segundo, pues, pedir la bendición y la protección del Señor. Entonces, por otro lado, las Sagradas Escrituras nos enseñan que la presentación y dedicación pública de los niños a Dios, solicitando su bendición sobre ellos y en su vida futura, fue y es una práctica admitida por la Iglesia de todos los tiempos. Hermanos, no es bautizo, porque bautizo, cuando usted investiga, quiere decir sumergirse dentro del agua, ¿sí? Y cuando vemos en la bendita palabra de Dios, vemos en Lucas 2:21-22, cuando los padres trajeron a Jesús al templo, ¿para qué? Para presentar y dedicar a Jesús en el santo templo totalmente para Dios. Amén, hermanos. Entonces, eso hoy están haciendo. Gracias, hermano José, hermana Solenita, tenga la bondad de venir pues con su niñito para hacer ese acto tan hermoso en esta mañana. Así es que ya escuchamos el nombre, ¿no? Ya vamos a recibir a hermano José, mi hermana Isolina, con su hijo Adán Mateo. ¡Bienvenido! Esa es la mes. Qué lindo, siempre manteniendo la cultura. Felicitaciones, hermano José, mi hermana Isolinita. Gracias por venir. Amén, gloria a Dios. Bueno, algo muy hermoso. Siempre estamos motivando. Nada ni nadie tiene que hacer desaparecer nuestra identidad. ¿No es cierto, hermano José? Nuestra cultura. Y hoy, pues, también nuestra identidad como cristianos.
hermanos queridos. Así es que en esta mañana, muchas gracias, hermano José. Dios ordenó a la familia como una institución divina desde el comienzo de la humanidad. Los hijos son herencia de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Aplaudan a este niño y a todos los niños. Aplaudan a sus hijos también, porque dice la palabra, Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, y el Señor ha puesto también al cuidado de cada uno de nosotros, de los padres. De aquí, hermanos, gracias. ¿Qué podemos decir de hermano José? No puedo dar muchas instrucciones porque él como padre y madre han sido un ejemplo. Además de que en la iglesia Valle Celestial hay muchos padres ejemplares, hermano José también es uno de ellos. Gracias. Desde el momento que vino y venido yo a este lugar, he dicho, donde están los padres, ahí tienen que estar los hijos. Amén, hermanos. Y gracias, han cumplido. Hermano Aurelio, bueno, todos los padres, no pongo a uno solo. Gracias, todos, siempre están aquí los padres y los hijos. ¿Y qué hablar de hermano José? Gracias, mi hermana Isolina. Tiene tres mujercitas, ¿no es cierto? Y Santiago. Y las tres mujercitas más su madre están en el ministerio de coro. Hermanos queridos, sirviendo al Señor. Entonces, ¿yo qué puedo darle enseñanza si ellos, gracias, viven en la práctica, han cumplido? Y hoy Dios le ha bendecido un puchito, un regalito más. Así es que, hermanos, Dios, como le digo, la obligación, ustedes conocen, hermano José, mi hermana Isolina, la obligación como padres, ya tienen sus hijos, hijas, que pronto aún serán profesionales, y hoy pues con mayor razón, con mayor experiencia van a poder guiar a este precioso niño. Solamente una vez más, ya después de muchas veces lo ha hecho, pero una vez más quiero hacer un compromiso ante Dios y ante los testigos que estamos aquí presentes. Por favor, un micrófono, hermano, segundito. Solamente diga. Hola. Hermano José y mi hermana Isolina, ante la presencia de Dios y de estos testigos, ¿prometen ustedes criar a este hijo en el temor del Señor? Prometo, estimado pastor. Amén. ¿Prometen además guiar en todo el conocimiento del camino del Señor diariamente? Amén, hermano pastor. Amén. Vamos con esos aplausos. Hagamos animar. ¿Prometen ustedes instruir para que conozcan a Cristo como su Salvador personal? Prometo, pastor. Amén, gloria a Dios. ¿Prometen ustedes que en cuanto esté de su parte dar a esta criatura un ejemplo consecuente, piadoso de la vida cristiana? Amén, hermano pastor. Amén, gloria a Dios. Caibe pánico una ella y hacen nacho o caipe chicaniche. Eso, hagan alegrar, contentar con esos aplausos. ¿Presentan ustedes a este niño en solemne y sincera dedicación? Con ese poder y autoridad prometo, pastor. Amén, gloria a Dios. ¿Por cuánto ustedes han prometido delante de Dios y de estos testigos y de esta congregación dedicar a este niño a Dios, y ustedes mismos lo han afirmado con sus propias palabras, les aconsejo, les motivo que se dediquen a la sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción, criar a este precioso niño. ¿Sí? Amén, hermano pastor. Amén, gloria a Dios.
Entonces, luego del compromiso, luego de ese pacto, vamos a hacer lo siguiente. Primero, ellos han venido de todo corazón a presentar y dedicar a este niño. Voy a rogar que ellos primero oren y luego yo estaré orando, por favor. Gracias, pastor, por este pacto y conocimiento. Al público pediría que pongamos de pie. Tukui kunasherishun. Padre bendito de la gloria, santo Dios. En primer lugar, vengo a solicitar, Padre bendito, que reciba la bendición. Mi hijo Adán Mateo Vargas Uxia, Padre bendito, para el futuro y mi generación, primero, que honre a ti, papito Dios. En segundo lugar, en esta tierra, que sea un profesional más, primero en tu palabra, segundo, a lo social, bendito Dios. Con ese compromiso vengo a hacer este pacto delante de ti y delante de mi familia y testigos de honor, pastor y padre espiritual y mis amados consejo de diáconos. Padre bendito, úngenos y protégenos con ese poder y autoridad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hola, bienvenido. Después de haber traído con esa reverencia los padres al templo y también para que Dios bendiga a través de su siervo, vamos a orar todos, por favor. Adán Mateo Vargas Uxia, te dedico a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Señor te fortalezca todos los días de tu vida. En este día, Padre Santo, vengo delante de su presencia, bendito Dios. Padre Santo, gracias por estos padres maravillosos, responsables, han traído, Señor, al templo para presentar y dedicar a este precioso niño. Bendito Dios, y como siervo y ministro suyo, Padre, bendito ruego por el futuro de su vida, por el bienestar de su vida, que mientras viva en este mundo, usted sea cuidando, guardando de todo peligro, de todo mal, bendito Dios. Padre, que conforme va creciendo en edad y en estatura, también crezca en ese conocimiento, en gracia, bendito Dios. Y también, Padre, dele sabiduría a sus padres para criar una vez más a este precioso niño, Adán Mateo Vargas Uxia, bendito Dios. Muchas gracias, venimos ante su presencia y una vez más, como siervo del Señor, Padre bendito, te la dedico para su honra y para su gloria y servicio en el nombre del Padre, del Hijo y en la unción del Espíritu Santo, bendito Dios. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, así es que queda ese niño Adán Mateo Vargas Uxia presentado y dedicado y bendecido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios los bendiga. Hermano secretario, puede entregar los documentos. Gracias. Qué bendición. Muestra cuna contentos canche. Contentos cacuna, fuertísimos aplausos. Te cuestión 30 días, más Dios se lo pague. A ver, así mi canga, contados minutos. Ni a su canto te cantación. Felicitaciones, don Yaycopanga, pague listo, capaiche, por favor. Listos, capaiche. Ministerio, anotachis cacuna, por favor.
Pague inicio en Dios, da pague inicio, Dios solo pague. Familia Vargas, familia Uxa, May Picanche, a ver, Maquiconata o Manchoracho. Bienvenidas y bienvenidos, Ninchi, con la que suma. Puncha horas, pidió esta pague Ninchi, contados minutos, a ver, certificado y más. Hermano vicepresidente, por favor, tenga la amabilidad de pasar a hacer el. Firma electrónica, nos dice, por favor, se cae picada. Bueno, gracias, queridos hermanos, hermanas, familias. Que antes de retirarme, quiero decir, ¿por qué Pastor Chimba utiliza la estola? Cuando un pastor se posesiona, cuando un obrero se posesiona, siempre el Consejo de Pastores de la FIEG entrega una estola. ¿Sí? Ese es los símbolos de haber sido llamado, ordenado y posesionado. Entonces, allá en 2010, hermanos, entregamos casi a todos los pastores y obreros. Entonces, esto me da una identificación que he cumplido y soy un pastor, así es que por eso yo utilizo. Dios bendiga, querida iglesia, queridos hermanos. Usted dirá, ¿por qué utiliza solo Pastor Chimba? Todos los pastores tienen. Ahora, si ellos no se identifican, ya no es nuestra culpa, pero yo de mi parte siempre lo cumplo. Muchas gracias, Dios bendiga a todos. Dios te pague, ninche, chasacá, pica, contados minutos, ña. A ver, hermano secretario, imagina canche, por favor, certificado te entrego, te rasha, ninca. Tocicona, atento, atento, Ecuador, pague, ninche, Dios está. Que suma certificado te. Oye, pasión, tocicona. Gracias, hermano pastor, hermano director, público presente, mana saludos, Kawakipanikunawan, una vez más. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Iglesia Evangélica Bilingüe Valle Celestial, Cantón Saxilí, filial de FIEG, fundado en el año 2010, Saxilí, Cotopaxi, Ecuador, Acuerdo Ministerial 063, ubicada en la calle 9 de Octubre y Manuel J. Calle, certificado de dedicación. Por el presente se hace constar que el niño Vargas Uxa Adán Mateo fue dedicado en la Iglesia Evangélica Valle Celestial por el pastor Manuel Chimba Chizaguano el día 19 de octubre del 2024. Firma secretario, presidente, pastor de la iglesia. Hermano José, tenga su certificado que está constando. Gracias. Bendiciones, muchas gracias, hermano director, que quema tiempo. ¿Quién vive? Ya su nombre. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¡Alta Nishuka! Sobre sus pies. Saludos cordiales a los líderes, autoridades. Que el Señor me las bendiga hoy y siempre. Sí. Runata Cuya 1160, Bayani Chiquiqui Jonata. Producciones Manuelito Paso. Por supuesto, Producciones Prostutasi. Marquito. Nishon Nishon Gaita. Chisa kati aitu dos matalla chachiskali wawara kati mamrika iglesia maposaskali uchisa kati aitu dos matalla chachiskali wawara kati mamrika iglesia maposaskali katu yespau inari yespanya papi kausasu yaya yusta maya suchi maikuna pato seima katu yespau inari España papi causa chum, y allá yo está mañana chuchi, hay cuna pata o se manta. ¡Ariadito! ¡Gloria a Jesús! ¡Felicidades, mi chica Mateo Vargas Uxa! ¡Felicidades!
Caitanillo, Cristo, Cristo. Eso. Suena esa batería, por favor. Chihuahua kunaka, dispacho madre en chamu. Yukan chihuahua kunaka, si saco nashi na maru. Yukan chihuahua kunaka, dispacho madre en chamu. Yukan chihuahua kunaka, si saco nashi na maru. Katum y espau y narispa, yusta sirmispa causa chu. Yaya yusta maya shunchi, baikuna pasmo seita. Katum y espau y narispa. Está sirviendo para causa chu, y ahí está mañana chuchi, hay una palca o seis más. ¡Ariaito! Muchas gracias, querida familia. Bienvenidos y bienvenidos. Catu y espau y arispa. Y está sirviendo para causa chu, y ahí está mañana chuchi, para cuna para causa y mal. Catu y espau y arispa. Y está sirviendo para causa chu, y ahí está mañana chuchi, para cuna para causa y mal. Ariaito, el picho Valle Celestial, Valle Celestial, Ministerio Valle Celestial, ¿hay o no hay? Valle Celestial, ¿hay o no hay? A la voz de una, a la voz de dos. La luz del mundo te ancho. La luz del mundo te ancho.